Con el número 14, Criadero Quinta San Antonio, Hernán Ordóñez y Felipe Fuentes en desprecio y bramío. Con el número 15, Criadero Guillaimo, Juan Carlos Correa y Juan Carlos Correa en parentela y quintal. Con el número 16, Criadero Santa Petronila, Samuel Garrido y Luis Orlando Salgado en Capotillo y Pertiguero. Con el número 17, Criadero Constancia, Julio Contardo y Eduardo Contardo en Campo Viejo y Porfía. Con el número 18, Criadero El Yugo de Colina, Fernando Barros y Mauricio Muñoz en Roncha y Picarona. Con el número 19, Criadero San Victoriano, José Miguel Mesa y Rubén Serna en Equívoco y Matico. Con el número 20, Criadero Oñalali, Nivaldo Corbalán y Leonardo Pino en Esperando que naciera y Estrellita. Esas son las primeras 20 colleras de un total de 34 participantes en esta serie, señor Capataz. Carlos, tres vueltas, ¿no es cierto? Perfecto. Ya, señor Capataz, ordenemos que las colleras queden bien apegadas a las varas del apiñadero, dándole espalda a la caseta del jurado. No trabajar caballos en la cancha, mantener siempre las banderillas despejadas. La serie Criadero se corre con tres vueltas en el apiñadero, sin cuarta carrera, y cuatro son los premios que están en disputa.
Cuando usted dé la orden, señor capataz. En el nombre de Dios, vamos corriendo. Corre dando inicio al primer animal de la serie Criadero, la collera número 1. De los clubes Alborada y Club Hierbabuena, Criadero Cabrería. Los jinetes José María Reyes y Jorge López en Cayetano y Cachiporra. A la puerta, Criadero El Pigüelo. Se prepara Criadero Juan Quivilo. Criadero Sin Puerta, La Guaité. Punto bueno. Cero punto. Tres puntos buenos. Tres puntos buenos. Carrera corrida, 7 puntos buenos. Corre la collera número 2 de los clubes Rinconada de Retiro y Club Parral. Criadero El Pigüelo. Los jinetes Diego Soto y José Ariel Retamal en Boliche y Labrador. A la puerta, Criadero Juan Quivil. Se prepara Criadero Sin Puerta. Criadero On Crispin a la Guaité. Punto bueno. Fuera zona. Cero punto. Cero punto. El encargado de la media luna, si puede traer sillas para la cantora, por favor. Al encargado de la media luna, sillas para la cantora. Caballo abierto en zona de postura, cero punto.
Carrera corrida, un punto bueno. Corre la collera número 3 de los clubes San Javier y Club Linares. Criadero Juan Quibilo. Los jinetes Juan Pablo Parada y Javier Andrés Viaba en Lindura y Altiva. A la puerta, criadero sin puerta. Se prepara criadero On Crispín. Criadero El Sacrificio, la Guaité. Punto bueno. Cero punto. Novillo suelto en la tajada, dos puntos malos. Tres puntos buenos. Carrera corrida, dos puntos buenos. Corre la collera número 4 del Club Alborada de Linares. Criadero sin puerta. Los jinetes Ricardo Tapia y Leonardo Torres en Puma y Rosita. A la puerta, criadero On Crispín. Se prepara criadero El Sacrificio. Criadero Quinta San Antonio, la Guaité. Punto bueno. Tijera en zona de postura, un punto malo, pérdida de carrera. Un punto malo más por salir de la viñadero. Oh,
Cero punto. Caballo abierto en zona de postura, cero punto. Carrera corrida, un punto malo. Corre la collera número 5 de los clubes Linares y Villa Alegre. Criadero On Crispín. Los jinetes Rodrigo Acuña y Cristian Jorquera en Rosal y Polloya. A la puerta, Criadero El Sacrificio. Se prepara Criadero Quinta San Antonio. Criadero Oñalal y Alahuaite. Bueno, envoltura, un punto malo. Tijera en la cancha, un punto malo. El novillo se detuvo en la tajada, cero punto. Tres puntos bueno. Carrera corrida, dos puntos bueno. Corre la collera número 6 del Club Rinconada de Retiro. Criadero El Sacrificio. Los jinetes Vladimir Corbalán y Joaquín Corbalán en Eficacia y Maullín. A la puerta, Criadero Quinta San Antonio. Se prepara Criadero Oñalali. Criadero Maite en Guayo a la Guaite. Punto bueno. Dos puntos malos.
Tres puntos buenos. Cuatro puntos buenos. Carrera corrida, 6 puntos buenos. Corre la collera número 7 del Club Linares, Criadero Quinta San Antonio. Los jinetes Gabriel Caid y Marcos Acevedo. Punto malo. En Río Lindo y Batatazo segundo. A la puerta Criadero Oñalali. Se prepara Criadero Maitenguacho. Criadero Los Pretiles del Melosal a la Guaite. Cero punto. Troy en la cancha, dos puntos malos.
¿Se retira? La collera se retira. Corre la collera número 8 del Club Rinconada de Retiro, Criadero Oñalali. Los jinetes Leonardo Pino y Nivaldo Corbalán en Enamorado y en Guindao. A la puerta, Criadero Maitenguacho. Se prepara Criadero Los Pretiles de Melosal. Criadero La Quincha, la Guaite. Punto bueno. Tres puntos buenos. Rafa, 0 puntos. Tres puntos buenos. Carrera corrida, 7 puntos buenos. Corre la collera número 9 del Club Longaví, Criadero Maitenguayo. Los jinetes Alfredo Cáceres y Rubén Serna en Pintosa y Descuido. A la puerta, Criadero Los Pretiles de Melosal. Se prepara Criadero La Quincha. Criadero Antilco a la Guaite. Thank you.
Punto bueno. Dos puntos malos. Dos puntos malos. Fuera zona. Tijera la ataja, un punto malo. Puerta lleva el Noia. Carrera corrida, cuatro puntos malos. Corre la collera número 10 del Club Villalegre, criadero Los Prediles del Melosal. Los jinetes Alberto Riquelme y Daniel Riquelme en Entuerto Segundo y Pitilla. A la puerta, criadero La Quincha, se prepara criadero Antilco. Criadero Los Laureles del Bosque, Alahuaite. Se encuentran abiertas las inscripciones de la Serie Caballos. Se encuentran abiertas las inscripciones de la Serie Caballos. Interesado acercarse a la secretaría. Estamos ubicados a un costado de los baños. Punto bueno. Dos puntos malos. Se encuentran abiertas las inscripciones de la Serie Caballos. Interesado acercarse a la secretaría. Estamos ubicados al costado izquierdo de los baños. Quienes corren 11 guiadores también, por favor, acercarse a la sala. Mauricio.
La collera se retira. Coopere, señor capataz, con la salida del novillo. Corre la collera número 11 del Club Longaví, Criadero La Quincha. Los jinetes Jorge Tapia y Gonzalo Valdés en campechano y estrellado. A la puerta, Criadero Antilco, se prepara Criadero Los Laureles del Bosque. Criadero Quinta San Antonio La Guaite. Punto malo. Tijera en la cancha, un punto malo. Dime quién te lo ha contado, que yo salgo por las noches, que yo salgo por las noches. Cero punto. Quiero un punto malo. Cero punto. Cero punto. Carrera corrida, tres puntos malos. Corre la collera número 12 del Club Villalegre, Criadero Antilco. Los jinetes Gabriel Kurt y Pedro Pablo Salazar en jergel y cortejo. A la puerta, Criadero Los Laureles del Bosque. Se prepara Criadero Quinta San Antonio. Criadero Quillaimo a la Guaite. Señores corredores, a pegarse a las varas del apiñadero, pasearse solamente la collera que va a la puerta. Punto bueno.
0 punto. Dos puntos malos. El caballo se enderezó en la zona de postura, 0 punto. Carrera corrida, un punto malo. Corre la collera número 13 del Club San Javier, criadero Los Laureles del Bosque. Jinetes Francisco Reyes y Valentina Concha en Nochebuena y Primera Dama. A la puerta, criadero Quinta San Antonio. Se prepara criadero Guillaimo. Criadero Santa Petronila de Digua, a la Guaite. Punto bueno. Dos, punto malo. De la primavera viene llegando.
4 puntos buenos. Dos puntos buenos. Carrera corrida, 5 puntos buenos. Corre la collera número 14 del Club Linares, Criadero Quinta San Antonio. Los jinetes Hernán Ordóñez y Felipe Fuentes en desprecio y bramío. A la puerta, Criadero Quillaimo. Se prepara Criadero Santa Petronila de Digua. Criadero Constancia, La Guaite. Punto malo. Cero punto. Cero punto. Caballo se enderezó a la entrada de la tajada, cero punto. Carrera corrida, un punto malo. Corre la collera número 15 del Club Parral Cordillera, Criadero Quillaimo. Los jinetes Juan Carlos Correa y Juan Carlos Correa en parentela y quintal. A la puerta, Criadero Santa Petronila de Digua. Se prepara Criadero Constancia. Criadero El Yugo de Colina, a la Guaite. Bueno, cero punto.
Cero punto. Ahí lo está cortando, ¿eh? Cero punto. Carrera corrida, un punto bueno. Corre la collera número 16 del Club Rinconada de Retiro. Criadero Santa Petronila de Digua. Los jinetes Samuel Garrido y Luis Orlando Salgado en capotillo y pertiguero. A la puerta, criadero Constancia. Se prepara criadero El Yugo de Colina. Criadero San Victoriano Lahuaite. Punto malo. Cero punto. Dos, punto malo.
Cállate, corazón. No hagas ruido con las alas. Deja pasar esa bala que va por el espacio. Deja pasar esa bala que va por el espacio. Dos, punto malo. Carrera corrida, cinco, punto malo. Capataz, autorice al jinete a salir de la media luna. Corre la collera número 17 del Club Yerbabuena, Criadero Constancia. Los jinetes Julio Contardo y Eduardo Contardo en Campo Viejo y Porfía. A la puerta, criadero El Yugo de Colina. Se prepara criadero San Victoriano. Criadero Oñalali a la Guaite. Punto bueno. Cero punto. Cero punto. Tres puntos bueno. Carrera corrida, cuatro puntos buenos. Corre la collera número 18 del Club Alborada de Linares. Criadero El Yugo de Colina. Los jinetes Fernando Barros y Mauricio Muñoz en Roncha y Picarona. A la puerta, criadero San Victoriano. Se prepara criadero Oñalali. Criadero Lomas de Santa Rita a la Guaite. Yeah.
punto bueno. Cero punto. Dos, punto malo. Tres puntos bueno. Carrera corrida, dos puntos bueno. Corre la collera número 19 desde los clubes Hierbas Buenas y Longaví. Criadero San Victoriano. Los jinetes José Miguel Mesa y Rubén Serna en Equívoco y Matico. A la puerta, criadero Oñalali. Se prepara criadero Lomas de Santa Rita. Criadero San Amalio a la Guaite. Punto malo. Cero punto. Tijera en la zona de postura, un punto malo, pérdida de carrera. Cero punto. Carrera corrida, dos puntos malos. Corre la collera número 20 del Club Rinconada de Retiro. Criadero Oñalali. Los jinetes Nivaldo Corbalán y Leonardo Pino en Esperando que naciera y Estrellita. A la puerta, criadero Lomas de Santa Rita. Se prepara criadero San Amalio. Criadero Espello a la Hueite. Punto bueno.
Raspada 0 puntos. Cero punto. Caballo abierto en zona de postura, 0 punto. Carrera corrida, un punto bueno. Por la collera número 21 del Club Santa Rita, Criadero Lomas de Santa Rita. Los jinetes José Román y Martín Hernández en Mañanera y Maravilloso. A la puerta, Criadero San Amalio. Se prepara Criadero Espello. Criadero Casas Viejas de Santa Corina, La Guaité. Punto bueno. Caballo derecho en la tajada, 0 punto. Cuatro puntos buenos. Tres puntos buenos. Carrera corrida, 8 puntos buenos. Corre la collera número 22 de los clubes Villalegre y San Javier, Criadero San Amalio. Los jinetes Ricardo Soto y Francisco Reyes en Quintano y Rumorosa. A la puerta, Criadero Espello. Se prepara Criadero Casas Viejas de Santa Corina. Criadero Belén a la Guaite.
Punto bueno. Tres puntos buenos. Tres puntos buenos. Tres puntos buenos. Carrera corrida, 10 puntos buenos. Momentito, no de toro. Momentito. Señores corredores, por orden del señor delegado, queda estrictamente prohibido trabajar caballos dentro de la cancha. Para eso está el picadero. Los corredores que no obedezcan, el capataz tiene la atribución para derivarlo con el señor delegado. Reiteramos, no trabajar caballos en la cancha. De lo contrario, el señor capataz está autorizado para derivarlo a conversar con el señor delegado. Ya está nomás, vamos corriendo. Corre la collera número 23 del Club Villarregre, Criadero Espello. Los jinetes Alberto Riquelme y Daniel Riquelme en refeo y estampilla. A la puerta, criadero Casas Viejas de Santa Corina. Se prepara criadero Belén, criadero Los Mauchos, a la guaite. Punto malo. Tres puntos buenos. Tres puntos buenos. Tres puntos buenos. Carrera corrida, 8 puntos buenos. Corre la collera número 24 de la Asociación Talca, criadero Casas Viejas de Santa Corina. Los jinetes Eugenio Cepeda y Francisco Linero en placentero y mal criado. A la puerta, criadero Belén. Se prepara criadero Los Mauchos, criadero Quillaimo, a la guaite.
Punto malo. Tres puntos buenos. Tres puntos buenos. Tres puntos buenos. Carrera corrida, 8 puntos buenos. Corre la collera número 25 del Club Alborada de Linares. Criadero Belén. Los jinetes Pedro Pablo Agurto y Nicolás Herrero en bonete y antojo. A la puerta, Criadero Los Mauchos. Se prepara Criadero Guillaimo. Criadero Los Torunos. A la guaite. Dijeron un punto malo. La banderilla, capataz. Cero punto. Cuatro puntos buenos. El novillo no fue enquinchado, cero punto. Carrera corrida, tres puntos buenos. Corre la collera número 26 de los clubes San Javier y Club Linares. Los criaderos Los Mauchos. Los jinetes Felipe González y Felipe Fuentes en Pobre Gallo y Clarita. Punto malo. A la puerta, criadero Guillermo. Se prepara criadero Los Torunos. Criadero Pilo Collán, a la vuelta. El novillo de ustedes, cero corrones.
0 punto. Tijera en la zona de postura, un punto malo, pérdida de carrera. Fuera de zona. 0 punto. Un punto malo por el ingreso del novillo a la cancha. Capatá, coopere con la salida del novillo. Carrera corrida de 3 puntos malos. Corre la collera número 27 del Club Parral Cordillera. Criadero Quillay. Los jinetes Juan Carlos Correa y Juan Carlos Correa en Mañanera y Pepita. A la puerta, criadero Los Torunos. Se prepara criadero Pilocoyán. Criadero Los Laureles del Bosque a la Guaite. Punto bueno. Cero punto. Dos, punto malo. Rapada, cero punto. Se están gestionando también los pulgares de movimiento animal por parte de la Civilidad Veterinaria. Se les recuerda que estamos siendo visitados por el Servicio Agrícola y Ganadero. Carrera corrida, un punto más. Corre la collera número 28 de los clubes San Javier y Club Linares. Criadero Los Torunos.
los jinetes Claudio Barot y Juan Alberto Reyes en Diablazo y Oñajosa. A la puerta, criadero Pilocoyán. Se prepara criadero Los Laureles del Bosque. Criadero Quetragüe, a la guaite. Tijera, un punto malo. Cero punto. Cero punto. Novillo suelto en la tajada, dos puntos malos. Carrera corrida, tres puntos malos. Corre la collera número 29 de los clubes Linares y Alborada de Linares. Criadero Pilocoyán, los jinetes Juan Carlos Rojas y Eric Muñoz en distinguida y Macario. A la puerta, criadero Los Laureles del Bosque. Se prepara criadero Quetragüe. Criadero Los Laureles del Bosque, a la guaite. Punto bueno. Dos puntos malos. Tijera en la cancha, un punto malo. El caballo se enderezó en la zona de postura, cero punto.
Tres puntos buenos. Carrera corrida, un punto bueno. Corre la collera número 30 del Club San Javier, criadero Los Laureles del Bosque. Los jinetes Richard Galvez y Juan Carlos Galvez en Pintoso y Pinteado. A la puerta, criadero Quetragüe. Se prepara criadero Los Laureles del Bosque, criadero Altos del Incura, a la guaite. Punto bueno. Dos, punto malo. Cero punto. Fuera zona. Cero punto. Carrera corrida, un punto malo. Corre la collera número 31 del Club San Javier, criadero Quetragüe. Los jinetes Aladino Fuentes y Marcelo Pino en Palenque y Fiador. A la puerta, criadero Los Laureles del Bosque. Se prepara criadero Altos del Incura, criadero On Crispin a la guaite. Punto bueno. Cero punto. Novillo suelto en la tajada, dos puntos malos. Thank you.
Tres puntos buenos. Carrera corrida, dos puntos buenos. Corre la collera número 32 del Club San Javier. Criadero Los Laureles del Bosque. Los jinetes Roberto Concha e Ignacio Concha en Frontera y Mañanita. A la puerta, Criadero Altos Belincura. Se prepara Criadero On Crispin, última collera. Punto bueno. Dos puntos malos. Cuatro puntos buenos. Tres puntos buenos. Carrera corrida, seis puntos buenos. Corre la collera número 33 del Club Peyúgue Barrio Estación. Criadero Altos de Lincura. Los jinetes Arnaldo Vega y Manuel Ulloa en Vanidosa y Guerrero. Y a la puerta, Criadero On Crispin, última collera del primer animal. Dijeron punto malo. Cero punto. Dos puntos malos.
Caballo abierto en zona de postura, 0 puntos. Carrera corrida, 3 puntos malos. Corre para dar término al primer animal de la serie, Criaderos, la collera número 34 del Club San Javier. Criadero On Crispin. Los jinetes Mauricio Saldías e Isaac Cerda en Curaíto Campero. Punto malo. Cero punto. Cero punto. Tres puntos buenos. Carrera corrida, dos puntos buenos. Interesado en participar en la serie caballos, acercarse a la secretaría, acompañado del formulario de movimiento animal. Estamos ubicados al costado izquierdo de los baños. 16 novillos a la manga encargados de corrales. 16 son las colleras que podrán participar del segundo animal de dos puntos buenos hacia arriba. Estas son las que se nombran a continuación más su puntaje. La collera número 1, Criadero Cabrería, 7 puntos buenos. La collera número 3, Criadero Banquivilo, 2 puntos buenos. La collera número 5, Criadero On Crispin en Rosal y Polloya, 2 puntos buenos. La collera número 6, Criadero El Sacrificio, 6 puntos buenos. La collera número 8, Criadero Oñalali en Enamorado y en Guindao, 7 puntos buenos. La collera número 13, Criadero Los Laureles del Bosque, en Nochebuena y Primera Dama, 5 puntos buenos. La collera número 17, Criadero Constancia, 4 puntos buenos. La collera número 18, Criadero El Yugo de Colina, 2 puntos buenos. La collera número 21, Criadero Lomas de Santa Rita, 8 puntos buenos. La collera número 22, Criadero San Amalio, 10 puntos buenos. La collera número 23, Criadero Espello, 8 puntos buenos. La collera número 24, Criadero Casas Viejas de Santa Corina, 8 puntos buenos. La collera número 25, Criadero Belén, 3 puntos buenos.
La collera número 31, criadero que trague, dos puntos buenos. La collera número 32, criadero Los Laureles del Bosque, en Frontera y Mañanita, seis puntos buenos. Y la collera número 34, criadero Don Crispín, en Curaíto y Campero, dos puntos buenos. Total 16 colleras que deben hacer ingreso a la media luna. Hola, yo soy Don Claudio Flor de Imagen. Yo sigo a 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 Claudio Flor de Imagen. Yo sigo Claudio Flores Imagen. Yo sigo Claudio Flores Imagen. Somos el canal del rodeo de la zona centro-sur de Chile. Claudio Flores Imagen. Ya está nomás, vamos corriendo el segundo animal de la serie de criadero. Corre la collera número 1 del criadero Cabrería. Los jinetes José María Reyes y Jorge López en Cayetano y Cachiporra con 7 puntos buenos. A la puerta, criadero Huanquivilo. Se prepara criadero Don Crispín. Criadero El Sacrificio, a la guayte. Punto bueno. Tijera en la primera atajada, dos puntos malos.
Tres puntos buenos. Tres puntos buenos. La banderilla, capataz. Cinco puntos buenos. Corre la collera número 3 del criadero Huanquivilo. Los jinetes Juan Pablo Parada y Javier Andrés Viaba en lindura y altiva con dos puntos buenos. A la puerta, criadero Oncrifin. Se prepara criadero El Sacrificio. Criadero Oñalal y Alahuaite. Punto malo. Cero punto. Cero punto. Fuere zona. Dos puntos malos. Carrera corrida, tres puntos malos. Corre la collera número 5 del criadero Bon Crispín. Los jinetes Rodrigo Acuña y Cristian Jorquera en Rosal y Polloya con dos puntos buenos. A la puerta, criadero El Sacrificio. Se prepara criadero Oñalali.
Criadero Los Laureles del Bosque, Alahuaite. Tijera en la primera atajada, 2 puntos malos. Tres puntos buenos. Dos puntos buenos. Carrera corrida, 4 puntos buenos. Por el acollero número 6 del criadero El Sacrificio. Los jinetes Vladimir Corbalán y Joaquín Corbalán en eficacia y Maullín con 6 puntos buenos. A la puerta, criadero Oñalali. Se prepara criadero Los Laureles del Bosque. Criadero Constancia, la Guaite. Punto bueno. El caballo entró abierto a la zona de postura, 0 puntos. Tres puntos buenos. Tres puntos buenos. Carrera corrida, 7 puntos buenos.
Corre la collera número 8 del criadero Uñalali. Los jinetes Leonardo Pino y Nivaldo Corbalán en enamorado y enguindado con 7 puntos buenos. A la puerta, criadero Los Laureles del Bosque. Se prepara criadero Constancia. Criadero El Yugo de Colina, la Guaité. Punto bueno. Fuera zona. Cero punto. Caballo derecho en la tajada, cero punto. Dos puntos buenos. Carrera corrida, tres puntos buenos. Corre la collera número 13 del criadero Los Laureles del Bosque. Los jinetes Francisco Reyes y Valentina Concha en Nochebuena y Primera Dama con 5 puntos buenos. A la puerta, criadero Constancia. Se prepara criadero Yugo de Colina. Criadero Lomas de Santa Rita, la Guaité. Punto bueno. Cero punto. Tijera en la cancha, un punto malo. Cero punto la tajada, un punto malo la mala entrega. Cero punto. Carrera corrida, un punto malo. Corre la collera número 17 del criadero Constancia. Los jinetes Julio Contardo y Eduardo Contardo en Campo Viejo y Porfía con 4 puntos buenos. A la puerta, criadero El Yugo de Colín. Se prepara criadero Lomas de Santa Rita. Criadero San Amalio a la Guaite. Pero
Punto bueno. Cero punto. El novillo se detuvo en la tajada, cero punto, un punto malo, la mala entrega. Cero punto. Carrera corrida, cero punto. Corre la collera número 18 del criadero El Yugo de Colina. Los jinetes Fernando Barros y Mauricio Muñoz en Roncha y Picarona con dos puntos buenos. A la puerta, criadero Lomas de Santa Rita. Se prepara criadero San Amalio. Criadero Espello, a la guaite. Punto bueno. Dos puntos malos. Portero. Dos puntos malos. Cero punto. A
Carrera corrida, tres puntos malos. Corre la collera número 21, criadero Lomas de Santa Rita. Los jinetes, José Román y Martín Hernández, en Mañanera y Maravilloso con 8 puntos buenos. A la puerta, criadero San Avalio. Se prepara criadero Espello. Criadero Casas Viejas de Santa Corina, la Guaité. Punto bueno. Cero punto. Tijera en la zona de postura, un punto malo, pérdida de carrera. Cero punto. Carrera corrida, cero punto. No de toro, no de toro. Corre la collera número 22 del criadero San Amalio. Los jinetes Ricardo Soto y Francisco Reyes en Quintano y Rumorosa con 10 puntos buenos. A la puerta, criadero Espello. Se prepara criadero Casas Viejas de Santa Corina. Criadero Belén a la Guaite. Bueno, cero punto. Caballo derecho en zona de postura, cero punto. Tres puntos buenos. Carrera corrida, cuatro puntos buenos.
Corre la collera número 23 del criadero Espello. Los jinetes Alberto Riquelme y Daniel Riquelme en refeo y estampilla con 8 puntos buenos. A la puerta, criadero Casas Viejas de Santa Corina. Se prepara criadero Belén. Criadero Quetragüe, a la vuelta. Punto malo. Cero punto. Tijera en la cancha, un punto malo. Dos puntos malos. Cero punto. Carrera corrida, cuatro puntos más. Corre la collera número 24 del criadero Casas Viejas de Santa Corina. Los jinetes Eugenio Cepeda y Francisco Lineros en placentero y mal criado con 8 puntos buenos. A la puerta, criadero Belén. Se prepara criadero Quetragüe, criadero Los Laureles del Bosque a la Guaite. Punto malo. Tres puntos buenos. Corre
0 punto. El novillo cayó y no fue enquinchado, 0 punto. Carrera corrida, 2 puntos buenos. Corre la collera número 25 del criadero Belén. Los jinetes Pedro Pablo Augusto y Nicolás Herreros en bonete y antojo con 3 puntos buenos. A la puerta, criadero Quetragüe. Se prepara criadero Los Laureles del Bosque. Criadero On Crispina La Guaité. Caballo derecho en zona de postura, 0 punto. Novillo suelto en la tajada, 2 puntos malos. El novillo no fue enquinchado, 0 puntos. Carrera corrida, un punto malo. Corre la collera número 31 del criadero Quetragüe. Los jinetes Aladino Fuentes y Marcelo Pino en palenque y fiador con 2 puntos buenos. A la puerta, criadero Los Laureles del Bosque. Se prepara criadero On Crispin, última collera. Punto malo. Thank you.
eso, porque la cantora bajó. Sí, ya me había avisado. Dos puntos malos. Tres puntos buenos. Los interesados en participar en la serie caballos en caso de la secretaría, se encuentran abiertas las inscripciones. Los interesados en participar en la serie caballos en caso de la secretaría, se encuentran abiertas las inscripciones. Cero punto. Carrera corrida, cero punto. Corre la collera número 32 del criadero Los Laureles del Bosque. Los jinetes Roberto Concha e Ignacio Concha en Frontera y Mañanita con 6 puntos buenos. Y a la puerta, criadero Don Crispín, última collera del segundo animal. Cero punto. Tres puntos buenos. Cero punto. Carrera corrida, cuatro puntos buenos. Corre para dar término al segundo animal de la serie, la collera número 34, el criadero Don Crispín. Los jinetes Mauricio Saldías e Isaac Cerda en Curadito y Campero con dos puntos buenos. Punto bueno.
Dime, ¿para dónde dejar la cámara fija? Cero punto. Piñadero, para Piñadero. Sí, vos, pero más arriba, más para adentro, ¿para dónde? Se trata de no hablar con la radio. Tres puntos buenos. Cero punto. Carrera corrida, cuatro puntos buenos. De esta forma damos término al segundo animal de la serie Criadel. Tres novillos a la manga encargados de corral. En consecuencia, señores corredores, el resultado parcial de la serie es el siguiente. El primer lugar lo obtiene la collera número 22 del criadero San Amalio. Los jinetes Ricardo Soto y Francisco Reyes en Quintano y Rumorosa con 14 puntos buenos. Segundo lugar, la collera número 6 del criadero El Sacrificio. Los jinetes Vladimir Corbalán y Joaquín Corbalán en Eficacia y Maullín con 13 puntos buenos. Tercer lugar de la serie, la collera número 1 del criadero Cabrería. Los jinetes José María Reyes y Jorge López en Calle Cayetano y Cachiporra con 12 puntos buenos. El cuarto lugar de la serie se encuentra empatado entre las siguientes tres colleras. La número 8 del criadero Oñalali. La número 24 del criadero Casas Viejas de Santa Corina. Y la número 32 del criadero Los Laureles del Bosque con 10 puntos buenos. ¿Estamos listos? Ya está nomás, vamos por el desempate del cuarto lugar de la serie. Corre la collera número 8 del criadero Oñalali. Los jinetes Leonardo Opino y Nivaldo Corbalán en Enamorado y en Guindao. A la puerta, criadero Casas Viejas de Santa Corina. Se prepara criadero Los Laureles del Bosque, última collera del desempate. Punto bueno.
Tres puntos buenos. Cero punto. Cero punto. Carrera corrida, cuatro puntos fue. Corre por el desempate del cuarto lugar de la serie la collera número 24 del criadero Casas Viejas de Santa Corina. Los jinetes Eugenio Cepeda y Francisco Lineros en placentero y mal criado. Y a la puerta, criadero Los Laureles del Bosque, última collera del desempate. Punto bueno. Cero punto. Novillo cortó bandera de salida, un punto malo. El caballo se enderezó en la zona de postura, cero punto. Carrera corrida, cero punto. Corre para dar término al desempate por el cuarto lugar de la serie, la collera número 32 del criadero Los Laureles del Bosque. Tijera un punto malo. Los jinetes Roberto Concha e Ignacio Concha en Frontera y Mañanita. Thank you.
Raspada, 0 puntos. Novillo suelto en la tajada, 2 puntos malos. Dos puntos malos. Carrera corrida, 5 puntos malos. De esta forma damos término al desempate por el cuarto lugar de la serie que lo obtiene la collera número 8 del criadero Oñalali. Los jinetes Leonardo Pino y Nivaldo Corbalán en enamorado y enguindado con 10 más 4 en el desempate. Yo sigo Claudio Flores Imagen. Yo sigo Claudio Flores Imagen. Saludos. Yo sigo Claudio Flores Imagen. Yo sigo Claudio Flores Imagen. Yo sigo a Claudio Flores Imagen. Somos el canal del Robeo de la zona centro-sur de Chile. Claudio Flores Imagen.